Iglesia Monte Chamá Primitiva le invita a usted y a toda su familia a los servicios dominicales en Monte Chamá a partir de las 2 de la tarde. Alabanza, oración, palabra de Dios y diferentes actividades cargadas de edificación para su vida. Le esperamos. Muy bien, una de las cosas bien importantes que estábamos viendo en nuestro segmento bíblico hace 8 días, hablábamos acerca de cómo nosotros poder encontrar realmente nuestra verdadera identidad. Mire, yo le decía, no es la apariencia física, no es cómo me visto, no es cómo me peino, no es cómo me miran los demás, lo que revela cuál es mi verdadera identidad. Tampoco es la profesión que tenga o el oficio que yo desarrolle, tampoco es el poder que yo tenga sobre otras personas lo que me hace ser quien soy. Y hoy vamos a ver otra parte acerca de nuestra identidad. Es uno de los errores, de los problemas que muchos de nosotros tenemos, que no sabemos realmente quiénes somos. Y una de las cosas que yo he aprendido a través de los años es el hecho de que cuando nosotros estamos fuera de Dios es más difícil encontrar realmente quiénes somos. Y para entender quiénes somos, primero tenemos que entender quién es Dios. Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez, ¿quién es Dios para usted? Y ahí donde está en su casa y donde nos está viendo, pregúntese, ¿quién es Dios? Muchos decimos, bueno, pues es un ser supremo, es alguien que está por allá arriba y que es inalcanzable. Pero la palabra del Señor en el libro de San Juan nos habla acerca de que Dios es amor. Dios es, Él es la fuente, no solamente el que da amor, sino Él mismo es la esencia del amor. Y los que nos hemos unido a Él también podemos disfrutar de ese amor que solo Él sabe dar. Así es de que una de las cosas importantes para definir mi identidad es poder conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Él también no solo es amor, sino Él es nuestro creador. Cuando nosotros hacemos una obra, ahí veíamos en el segmento creativo, usted puede hacer una pulsera, puede hacer un bordado o lo que sea. Usted que lo hizo, usted que lo creó, usted que lo formó ahí en su tela, ese bordado lindo o lo que haya hecho, usted mejor que nadie sabe cuál es, con qué propósito lo hizo. Y mire, Dios creó al hombre. Cuando hablamos, vamos allá a Génesis, dice Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y cuando habla acerca de que Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza, si Dios es amor, entonces ¿qué tiene que haber en el hombre? Si nosotros somos imagen de Dios, entonces nosotros también tenemos que reflejar lo que Dios es. Dios es amor y entonces nosotros también tenemos que reflejar ese amor, porque nuestro creador puso su imagen en nosotros. Entonces, para poder determinar quién soy yo, tengo que saber que hay un Dios de amor que me creó, y que cuando Él me creó con un propósito específico. Como cuando usted le decía, hace algo, usted crea algo, lo hace porque quiere agradar a alguien, porque quiere que se mire bonito en su mesa, porque quiere que se mire bonito en usted. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a crear algo con nuestras manos, lo hacemos con un propósito específico. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito específico. Así que usted no es producto de la casualidad, usted no es producto de la nada, usted no es un don nadie, usted es una persona que Dios creó con un propósito, que puso su imagen en usted, y la imagen de Dios, que Dios es amor, Dios también quiere revelar a través de nosotros, que nosotros podamos mostrar ese amor que Él puso en nosotros. Cuando yo pienso en que hay un Dios de amor que me creó y que me creó con un propósito, lo menos que puedo hacer es tratar de reflejar la imagen de ese mi creador, que es Dios. ¿Cómo nos ve Dios? Es otra de las preguntas que nosotros muchas veces nos hacemos. Yo no sé si usted se la ha hecho alguna vez. Muchas veces nos preocupamos, como hablábamos hace 8 días, de la apariencia. Que me miren bien, que si estoy bien peinada, que si estoy bien vestida, que si ya cuál es el último grito de la moda, y quiénes no pueden vivir una vida tranquila porque siempre están pensando, no, ahora ya el color del pelo es anaranjado, no, ahora ya es morado, no, ahora es el pelo chiquito, es el pelo largo. Y una preocupación bien grande con relación a nuestra apariencia.
Pero déjeme decirle, la apariencia no es lo más importante. Dios dice, Él no ve la apariencia, sino lo que Él ve es lo que hay dentro de nosotros. Lo que está de Él en nosotros, que cuando Él nos crió, puso su imagen en nosotros. Y lo que yo debo de preocuparme es reflejar a los demás esa imagen de Dios que Él puso en mí. Y eso me va a dar realmente una identidad correcta de quién realmente soy yo. Muchas personas mueren sin saber quién realmente eran. Yo espero que no sea el caso suyo. La forma de nosotros saber realmente quiénes somos es acercándonos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Creador. Él puso un propósito en nuestra vida. Él permitió. Es triste encontrar personas que creen que no tenían que haber nacido y dicen, no, es que si no hubiera pasado tal cosa, yo no hubiera nacido. Déjeme decirle, el nacimiento suyo no tiene que ver con ninguna persona, sino tiene que ver con Dios, porque Él es el único que puede dar la vida. Y si Dios permitió que usted naciera, Él tenía un propósito específico para su vida. Y usted solo lo va a encontrar cuando usted se acerque a Él. Dios le creó, Dios puso su imagen en usted, Dios permitió que usted naciera porque tenía un propósito para usted. Y dice la palabra en Jeremías, yo sé los planes que tengo para vosotros, son planes de bienestar. Dios no permitió que usted naciera para que estuviera en un mundo de calamidad, que viviera una vida de calamidad. Dios quiere que usted tenga una vida de propósito, una vida plena, una vida en la cual usted sepa realmente quién es y qué es lo que Dios espera de usted. Dice la palabra, yo soy el creador tuyo, tú eres mi hijo. Dice también Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Además de ser usted una creación de Dios, que todos somos creación de Dios, desde el más bueno hasta el más malo, Dios lo creó y Dios permitió que naciera. Pero nos convertimos en hijos de Dios cuando nosotros creemos en el sacrificio de Jesucristo, cuando nosotros sabemos de que no se trata solo de existir, sino se trata de vivir una vida en la cual el centro sea Dios para poderle encontrar sentido. Así es de que gracias por estar con nosotros, siga con nosotros. Recuerde, le he comentado de que tenemos varios programas en los cuales queremos estarle llevando a usted muchos segmentos en los cuales usted va a poder aprender muchas cosas. El próximo jueves tenemos una entrevista con una doctora. Si usted tiene problemas con sus dientes, no se pierda el programa. Nuestra hermana Mercedes, que hoy estuvo también con nosotros, trae a la doctora ahí, así de que prepare desde ya sus preguntas. Mire, una de las formas que nosotros podemos evitar muchos males es a través de la prevención. Porque ya una vez que nosotros, ya su hijo ya tiene podrido los dientes, ya no le va a servir de nada. Mejor prevengamos las cosas. Así como en su vida cristiana, Dios quiere también que ese propósito que Él puso en usted se desarrolle, también Él quiere. Porque Dios no ve solo mi parte espiritual, sino Él me ve como un ser integral. Así es de que gracias por seguir con nosotros. Le esperamos en nuestro próximo programa. Tenemos otros segmentos. Hoy no pudimos llevarle el segmento de cocina, que es uno de los que más nos piden. Ahí están, mire, ¿y cuál va a ser la receta? Pues la chef Olga está preparada y dentro de 8 días usted la va a poder ver ahí preparando una receta deliciosa. Y como le ha dicho Jennifer siempre, prepare su libreta, su papel, antes de ver el programa, para que a la hora que nosotros le demos datos, usted esté ahí apuntando y no se pierda nada del programa. Que Dios le bendiga. Le esperamos el próximo jueves.